And we have polyandria, which means that the female will be mating with 5-6 males, and those males will help her in the incubation time and feeding time of the babies. ¿Y las tortugas qué son? Las tortugas, ellas son polígamos. ¿También? Bueno, no son polígamos, porque no se quedan con una pareja. Además, reptiles están clasificados en otro nivel. Que reptiles tienen una más corta interacción entre ellos que los mamíferos y que las aves.